Bienvenidos a Viernes Z. ¿Qué pasa cuando a unos chinos con dinero se les ocurre producir una película de acción en el desierto sobre una mega fuerza de ataque motorizado vestida de lycra que destruye pero no mata? Y todo filmado con una nueva tecnología supuestamente revolucionaria. Ocurre Megaforce, la mejor película de todos los tiempos. Y comienza, filmada con Introvisión. Una tecnología de proyección frontal que te permitía insertar a los personajes sobre fondos fotográficos utilizada en pelis como Army of Darkness y... lo importante es que ya no existe. La peli arranca explicada en texto y con una voz en off. Es como si no confiara en tu capacidad para aguantar más de 8 segundos sin entender lo que estás viendo. Ojo, también está la posibilidad de que la peli sea tan incoherente que cuando la terminaron se dieron cuenta de que si no ponían este cartel nadie entendía un carajo. Bueno, el tema es que existe una fuerza secreta que lucha por la libertad con armas de tecnología insuperable. Se lo suele ver en países con petróleo o con líderes que caen mal en el foro de Davos. Arranca una música que suena como si ABBA escribiera el score de Brigada A junto a Rick James en la casa de Maradona. Todo con unas imágenes reutilizadas de la peli que le pusieron un filtro blanco y negro. ¿Reciclaje? ¡Claro que no! ¡Mega reciclaje! A ver, yo te advierto porque soy buena gente. Vi la peli 3 veces y sigo sin entender bien de qué se trata. Si vos querés ir por el camino de la comprensión, anda. Mi recomendación es que dejes de pensar en este instante. ¡Mega relajate! Todo arranca con una escena donde un tipo lee mal un escrito comunista y el jefe se cansa, así que dispara un tanque y explota una maqueta. Y creo, acá entramos en el campo de la teoría, creo que para romper esta maqueta cruzaron una frontera. Así que ahora hay una mina exótica a la que le redoy y un milico de civil, pero los ataca una serpiente y alguien dispara y lo salva, que es el rubio de The Warriors, quien tiene la capacidad de proyectar hologramas de mujeres sobre las piedras. Y ahí nada más aparece la Megaforce. Son unos carapintadas trabajando para pedidos ya que desactivan una invasión de caramelos lunares. ¡Caries! ¡No mientras Megaforce vigile, amigos! Los proyectiles están en el manubrio. Nada como un arma que te obliga a cambiar de dirección para disparar. Este chabón no te quiero alarmar, pero me parece que no se está moviendo. Está mega quieto. Bueno, la amenaza azucarada ha sido vencida. Hora de entregar esas medialunas. La peli cada tanto mete planos injustificados en cámara lenta, como este del chabón frenando la moto. Explícame, por favor, ¿por qué mierda está en cámara lenta? Hora de conocer al líder en este delivery de libertad. Es el hombre pelo. Posta, parece una cruz entre un VG y Chewbacca. Es el hombre lobo de Universal si hubiera ganado Wimbledon. Vos y yo somos 70% agua, este hijo de puta es 90% cabello. De hecho, todos estos chistes son para que entiendas lo que se tarda en tomarle el pelo. En fin, la mina exótica a la que le redó y quiere que destruyan al malo que se llama... Destroy Guerrera. Guerrera, ajá. Es guerrero mal escrito. Es como que nosotros inventemos un villano angloparlante llamado Baad Warman. De fondo están los Megaforce mexicano y japonés. Son como países medio libres, ponele. Así, media force, si querés. Cuestión que todas las creaciones de Megaforce son crédito de un científico gracioso llamado... El científico se llama Doctor Huevos. En la 2 aparece el sargento Salchicha. Si no te gusta, dale un beso al científico. La magia de Introvisión nos permite deleitarnos en la magnificencia de todo el Megaforce. Introvisión. ¿Y a qué dedica el tiempo la fuerza más poderosa del planeta? Escuchan todas las conversaciones en cada base militar del mundo. O sea que son... megaterroristas. O podrías vos llamarlos Megacía. Resulta que Megapelo solía ser amigo de Guerrera y parece que el villano le robó un encendedor. Greer and I go back quite a long ways. What happened? He stole my lighter. Yo sé que vos estás pensando, todo esto lo inventa Mariano, porque mirá la película y listo. ¿Y sabés cuál es el lema de la peli? El tagline. Hechos. No palabras. Adivina qué están haciendo hace 20 minutos. Sí, hablar como si fuera un podcast de teología medieval. Bueno, vestido como alguien acusado de abuso en el Enterprise, Megapelo explica la misión. ¿La misión para qué? Hay que detener a Guerrera. ¿Pero qué hace Guerrera? ¿Explotar maquetas? O sea, esos son los hechos hasta ahora. Todo graficado por el poder infinito de... Interface. El plan es aprobado y el rubio de los Warriors pone un holograma de un chancho. No sé qué acaba de pasar. ¡Megaforce! Ok, lo poco que había de trama hay que ponerlo en pausa porque mujer exótica a la que le redoy declara que en realidad es un soldado y planea unirse a la operación. Esto abre una subtrama de, no te exagero, 20 minutos con ella intentando probar que puede ser parte de Megaforce. Primero se lanza en paracaídas, acompañada por Megapelo. La escena se convierte en una especie de romance volador donde al parecer tenían unos pasos ya coreografiados. Observa a Megapelo cómo domina los elementos con su brazo. Son unos hijos de puta, lo colgaron frente a un fondo verde y no le prendieron ni un ventilador. Mirala a ella, flota con la gracia de una media res mal descongelada. Tirame de la soga, Rubén, que se me acalambró el tríceps. De todo el ritmo de una balada instrumental con bajo fretless que suena como si a Heidi se le hubiera muerto una cabra.
Se llama Funeral para Tuano. Es el último tema de Pedro Aznar. Megapelo activa el paracaídas de los pueblos originarios y ella, carbonera desde la cuna, no puede evitar ponerle los colores de su querido mancha al paracaídas. Ahora maneja un helicóptero. Sí, le está tomando la mano. Y más tarde la vemos en un simulador. ¡Qué mega carajo me importa! ¿Por qué no me mostrás más del villano? La historia de una zanahoria terminando en una caja de apio por equivocación sería más interesante que esto. Bueno, finalmente termina la secuencia y le dicen que no puede ir. 20 minutos de peli con ella demostrando que es una gran soldado para que le digan que no va. Es la escalera a la nada de los Simpsons. Si dejás solo las escenas que hacen avanzar a la trama, te queda un haiku más que un guión. ¿Y por qué mierda filmaron esto a contraluz? Porfa, decime que eso es la mano del chabón. Decime, por favor, te ruego que me digas que eso es un dedo. Comenzó la operación Gusano del Desierto. Y arranca una gran secuencia del mejor modo posible. Primero, ella con cara de chihuahua anestesiado que le clava un beso en el 2% libre de pelo que tiene el héroe. De ahí pasamos a la mejor subida a un vehículo de todo el cine de acción de la eternidad. Así me subía yo al colectivo después de ver los Power Rangers. Pero bancá porque el convoy de excelencia sigue descargando. Observá el mejor saludo de despedida en todo el cine romántico mundial. ¿Qué mierda significa eso? Me perdí una escena donde jugaban la pulseadita china. ¿Por qué carajos están besando la huella del pulgar? ¡Mega Force! Y ahí van. Hace mucho que no le chequeas el aceite al Hércules porque me parece que toca service. Tengo que mencionar que Megapelo es la pareja de Susan Sarandon en Rocky Horror Picture Show. La verdad que la rompe ahí. Y técnicamente Tim Curry se lo rompe a él. Mega Force. Comienza la incursión hacia, creo que a la base del malo, que entiendo está del otro lado de la frontera, o sea, es una incursión ilegal. Creo. Puedo estar mega pifiando. Y está todo filmado de noche. La primera escena de acción en media hora y no se ve. Hay un plano de, creo que son hongos, ¿eh? Bajaron 60 vehículos de un avión. Es el Hércules de Harry Potter. Y todo el tiempo hay un timer de 4 minutos. ¡Es operación huevo poché! La táctica entera puede ser descrita con 4 letras. ¡Boom! Explotan cosas malas de los malos. Es eso. No hay ningún enfrentamiento. Es un show de pirotecnia. Mirá el casco rosa con un cable de teléfono que le clavaron a este pobre soldado. Un auto teledirigido salta y explota el carajo. La verdad que lo que se ahorraron en coherencia lo reinvirtieron en explosivos. Tal vez sea hora de revelar que este pueblo funcionaba a su vez como hospital de niños y universidad de agronomía. Siente el calor de la libertad, cloaca del desierto. Guarda que por lo mismo le dieron un premio Nobel a Obama. Bueno, los héroes se retiran dejando un reguero de democracia, pero caen justo 3 escorias represivas con una bazooka y un científico que no es Adam West. Los desintegra, aparentemente. Digo, y si usan esta tecnología nada más, ganan la guerra en 5 minutos. Claro, te tenés que meter en el orto las 80 motos, buggies y carrito de heladero con láser volador. El presupuesto manda. Mega sobrefacturación. A todo esto el Dr. Huevo celebra la victoria. Nah, se le rompieron los lentes. Que cancelen el humor. Te llamás Dr. Huevo. No me puedo enojar con vos. Te pido disculpas. Mirá cómo celebran estos inadaptados. ¿No pueden hacer algo normal? Todo tiene que ser mega. Me gastaron la paciencia. Los vuelos paran en una base y acá es donde las paredes de la realidad comienzan a desintegrarse. Llega un helicóptero y es Guerreras, ajá, el villano. Se saludan efusivamente con Megapelo y enseguida él le recuerda que sigue enojado porque le robó un encendedor. Y ahí nomás aparece el otro milico con malas noticias. Nuevamente entramos al terreno de la especulación. Te digo lo que yo entiendo. Al parecer ahora están en territorio de este tipo, pero la incursión anterior está siendo considerada una declaración de guerra por aquel otro país, lo cual es 2 más 2 igual Mega 4, o sea, lógico. Por lo tanto, no los pueden asistir para que crucen la frontera. Mujer exótica a la que le rodeó y está ahí y aprovecha para despedirse nuevamente con el tacto rectal platónico. A Guerrera le agarra un ataque de actuación repentino. ¡They are just numbers! ¡Numbers! Cuestión que Megapelo dice, muchacho, hay que ponerse bilardistas, se acabó el juego bonito. El plan es mandar unos aviones a distraer y después caer por Atriki con el delivery de muerte. Así que llegamos al mega tercer acto. Los buenos pueden ver a los malos y los malos no pueden ver a los buenos. ¿Dónde por hoy están parados? Imposible precisar, pero así es la cosa cuando usás. Pero la reputa mal, ¿se pueden saludar bien? ¿Qué es esto? ¿Atrofiados culturales? ¡Paren! Y todo el mundo sonríe todo el tiempo. Están por hacer una incursión sin chance de sobrevivir. Un poco de seriedad, la puta madre. ¿No estás comprando jotas en Carlos Paz? Bueno, la operación plan de pelotudo comienza. A plena luz del día los aviones vuelan hacia 40 tanques. Ni uno les acierta. Ahí llega la mega fuerza, que es como si las paredes de los reservados en un puterío de Moreno tuvieran ruedas. Tengo que mega admitir que los misiles, aunque no veamos dónde pegan, al menos son proyectiles de verdad. Mega banco como se ven. Ahora, si hay 2 cuadras, 1 kilómetro o 4 parsecs entre ellos y el enemigo, no te lo sabría decir. ¡Dejen de reírse, la concha del arcángel Miguel! ¿De qué te reís? Calate a Megapelo el tiempo que tiene el aire. O sea, Jordan
Tanga, anda a buscarla al ángulo. Salta, se saca una granada, apunta, lanza. O sea, Newton, vos también la tenés adentro. Y el avión logra aterrizar porque obviamente viene a buscar estos paluros. ¿Y por qué le dejan de disparar? Miss Tegrio. Y ya que estamos, si el plan es irse volando más, así que no había otro lugar en todo el país donde pudieran aterrizar y tomárselas, es inexplicable. Cuestión que para evitar que le achunten al avión, las motos comienzan a alargar el agente azul, rojo y blanco. El gas de la libertad. Cancerígeno como un vaso de glifosato, pero vaya que se ve bien. Todos tienen los colores de la bandera yanqui y hay dos pelotudos que van tirando amarillo. Son tarados de verdad. ¿Qué representan a la bandera papal? Salgan de ahí, mandafrúsicos. Los buenos llegan al avión, pero falta el héroe. ¿Podrá lograrlo? Sí. Porque la moto vuela. La moto del doctor Huevo vuela. Una frase por la que podrían internarte más de un neuropsiquiátrico. Allí va hacia el infinito. A 30 kilómetros por hora. El morocho reacciona como si hubiera divisado a las porristas de Almirante Brown con 6 kilos de asados y 8 vinos. Se ve muy real, ¿eh? La verdad que no sé cómo hicieron para que vuele la moto. Los haters dirán que es un truco de cámara. Mirá la cara de Megapelo. Es la cara de cuando pega la pepa. Sí, date una vuelta en el aire. ¿Por qué no? Ya, a esta altura vale todo. Es la misma cara que hago yo cuando meo en la pileta. Sí, meo en la pileta. Soy humano. ¿Qué miran, hipócritas? Observa esta acomodación de homóplato para aterrizar. ¡Transición perfecta! Nadia Comaneci, Valentino Rossi y Spielberg la tienen todos adentro. El héroe vence al terrorismo y celebra como tu tía jugando al bowling. Sí, guerrera, yo tampoco sé qué carajo acaba de pasar. Igual se lo ve contento. Nada transmite más tensión que un conflicto militar donde todos son amigos. Antes de volver a casa le vuelan el helicóptero al otro milico, que al parecer es el pináculo de la comedia para mujer exótica que le redó y que se ríe como si estuviera en un ataque de tétanos. Ah, y tienen vista de águila porque repiten la rascada metafísica de Upite. Y la peli cierra con la mejor canción alguna vez escrita. Pedazo de rocazo. Al parecer la escribió un tipo que tocaba con los Comets de Ace Frehley y luego la regrabó junto a ellos con el nombre de Calling to You. Pero esta versión es altamente superior, principalmente porque el estribillo dice... ¿Terminó? Pobre de vos, aún falta lo mejor. Como escena post créditos tenemos esto. Sí, así termina la película. Los buenos ganan aún en los 80. Y viendo que en 2024 volvemos una otra vez con obsesión casi enfermiza a buscar joyas como estas en el pasado, te diría que siguen ganando. ¿Te gustó el video? ¿Querés que te presente al Dr. Huevos? Suscribite, dale like y que no te zarpen el cipo. Introvision.